Hello, every whoa! Hello, everybody. Okay. Post. How do I pin it? How do I pin pin comment? Eh. Oh, it's a long comment. But let me start. Hello, everyone. Happy Danny slash Pow day. How is everyone doing? Uh, I'm explain again what happened today. So tomorrow is Danny's birthday. And next week, my birthday is on Danny Day. So, Danny and I decided to switch our days for this week and the next one. And so, that's why I'm here. I have a cool little activity I wanted to do with you guys. I pinned the comment. So, basically, uh, I put it in Spanish and in English. But, so. Tell me something you assume about me and I'll tell you if it's true or false. If you guys can put it on the little question thingy option that there there's down there. I can't answer it very easily. Now I'm going to say all this in Spanish. Hola a todos, ¿cómo están? Um eso lo expliqué en los stories, pero volveré a decir Mañana es el cumpleaños de Dani y mañana es Pau Day. Y la siguiente semana mi cumpleaños cae en Dani Day. Entonces, Dani y yo decidimos intercambiarnos los días. Entonces, hoy van a estar aquí conmigo. Muchas gracias por estar aquí. Uh, hoy tengo una dinámica que me gustaría mucho hacer con ustedes. Um, díganme algo que asuman de mí y yo les voy a decir si es verdadero o falso. Por favor, pónganlo en donde está. Hay una opción que tiene como una. Una signo de interrogación ahí. Entonces, ahí lo. leo. Y vamos a ver. Es la primera vez que hago algo así. This is my first time doing something of the sort. So, please be patient with me. Um. Okay, let's start with. Okay, you guys can't see it. That's great. Okay. Hey, Isaiah. Okay, so I assume you are the most likely of your sisters to scream at the sight of a bug. True or false? True. Like, I know that Ada is very, like, known for her fear of bugs, but I'm the OG. Like, I have a phobia of all types of bugs. Like, even butterflies scare me. So, yes, this is very, 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 very true. Guys, if you're writing it down on the comments in the feed, I'm, I'm not going to see it. If you guys can write it on the little question thingy, that'd be great. Okay, well, let's see, let's see. Okay. Que eres muy activa. No puedes estar mucho tiempo sin hacer nada. Correcto. O sea, cuando estoy viendo hasta la tele, necesito tener mi teléfono y estar. Leyendo algo, viendo algo en mi teléfono mientras estoy viendo la tele, porque si no, tipo. Sí, si no, no, no puedo poner atención en algo por mucho tiempo. Pero como quiero, me hace más, más proactiva en algunas otras cosas, porque no puedo estar sentada haciendo nada. Entonces me pongo a trabajar. Ok, ok. That I can do drum drum tricks, like I at one point, like three years ago, I tried learning them. I just never really sat down and actually like said, like, "Hey, you know what? I'm gonna learn them. Like I kind of remember that, but that's about it. I can throw the stick and catch it. Like I did a whole TikTok where I was doing that, and it hit my face so many times. but it ended up really cool, so it was fine. I am very slow with this, I'm sorry. Eres la más enojona de las tres. Sí y no. Sí y no. Me enojo fácil a veces, pero me contento muy rápido. O sea, me pongo, se me olvida muy rápido. Entonces, como que no cuenta. Sí y no. Eres la más ordenada de tus hermanas. Me ha gusto que doy ese tipo de imagen. Pero no. No, no soy la más ordenada de mis hermanas ni de broma. Dani, la más ordenada. Después se sale. Y después, 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 después. Yo. Sí, no, no, no. No diría que soy la persona más ordenada. Qué risa, porque acabo de escuchar a Dani reírse arriba. Así de delgadito está. Todo. Vamos a ver. Eres extrovertida. Verdadero. Pues yo creo. A veces, o sea, me da nervio conocer a gente nueva, pero ya que conozco más o menos, súper extrovertida. Yes, Rick, I, I just answered this one in Spanish. But yes, I So, I get angry, but not angry angry. Like, I get just a little bit pissed about like tiny little things, but I quickly forget them. So it doesn't really count. But yes, true. <laughs> en los ensayos soy la más exigente. Falso. Alejandro me gana. Ale en los ensayos me da disque miedo. Porque. O sea, las tres nos equivocamos en los ensayos, pero para eso estamos ahí, para mejorar. Pero Alejandra te he hecho una mirada de que, de que ¿cómo te atreves a equivocarte? Entonces Ale es la que siempre se da cuenta de que todo el mundo se está equivocando. Pero. Pero sí, Ale me gana. Ah... Um... you are very vocal in your mix sessions yes but i think danny beats me on that one like if if you ask david yes danny beats me on that one like no competition but i am very and i am very straight to the point like i if i think something i just like really just blurb blurb it out but yes i'm, I'm gonna say yes Era la más fuerte de las tres Sí, verdadero Pues toco la batería Y aparte O sea, sí tengo mucho más fuerza En los brazos que mis hermanas Pero, pero yo creo que Es nada más No, no, no hay razón de ser, nada más soy Pero yo, yo digo que sí Realmente no es como si nos hemos puesto a, a averiguar Quién es la más fuerte de las tres Pero yo digo que yo Ah, se me traba a veces esto Hello to the seven hundred people here. You are a major workaholic when it comes to writing music. Yes, true. Uh, when I when I like have an idea for a song, and I start it, like I'm I'm very intense in that moment. Like if I'm I start working at it like in the morning. I could like even forget to eat, like I'm just so into it. And usually when I'm doing like little demos on Logic or something of the sort is when I get really into it. But yes, I am very passionate about my songwriting. Let's see. Falso. Falso, 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 falso. Tipo, ya sé que estamos en Dani Day ahorita. Pero no. Falso. Pau Day es el mejor. Hoy es el único día, el único Danny Day que es mejor. El único. La única vez. Vamos a ver. Sí, correcto, verdadero. Me asustó muy fácil. Mis hermanas me asustan todo el tiempo, mi papá también. Rudy también. Rudy ya también lo trae de moda. Pero sí, me asustó muy fácil. Y muy dramáticamente, o sea, grito fuerte. Uh, okay. This is sometimes very slow. But I'm doing my best, guys. Falso, falso. Antes sí. O sea, les digo la verdad, antes decía tipo una cantidad exorbitante. Pero ahorita nada, ya se me quitó. Vencí sí. eso. Vamos a ver. Correcto. Yo, yo no creo que alguien me gane. He visto hasta ahorita 75 series de anime. 75. Y el problema que yo tengo es que cuando empiezo a ver una serie, vamos a decir que llegó al penúltimo episodio o al último y nada más no lo veo. O sea, nada más no las termino. Y estoy como que al mero final y no sé, siento raro, no la quiero dejar y empiezo a ver otra y me pasa lo mismo con esa. Después veo otra y me pasa lo mismo con esa. Entonces nunca acabo las series. Pero las que sí he acabado son 75. Entonces sí, sí le gano a mis hermanas. Correcto. Hablo muchísimo, muchísimo. Y cuando ya agarro vuelo, o sea, hablo muy fuerte, muy rápido, o sea, me emociono. Si llega, si hay momentos donde a veces tipo, pero no soy solo yo, o sea, toda mi familia también, pero... De repente sí llegamos a un momento que sé que vamos a respirar, vamos a calmarnos y vamos a tomar un break. Pero sí, hablo mucho. No, 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 no mido 1.50. Bo, voy voy ¿y cuánto mido? Según yo. Sé que en feet... Soy five foot, cinco pies, pero en según yo 162 sesenta y dos. Según yo eso es lo que mido, pero realmente no te sé decir. Pero sé que mido más de 150 cincuenta. I've had such amazing and great teachers throughout my whole life and so many of them that there we go but yeah i have many drum teachers and uh, i think they really shaped me into what type of drummer i am today shout out to all of them thank you but yes i i this is false Oh, did I not click? Okay, there it is. Okay. False. I mean, we do fight, but we fight as normal siblings do. You know, it's not like because we're in the band. But it, it's. We we not The AC, like the. How do you say calefacción in English? The. The, like, the heating system thingy, like, just comes in and it's super scary. But, um. No, we don't fight that much. Like,. And when we do, it's over very petty things. But when we do have serious fights, we can always be really cool-headed about it, and just like really talk. Hola, Lozano. Gracias por el heater. Okay. Um... What? What? Entonces, sí si mido unos Sí si mido unos Okay, okay. Yeah. Tal vez Dani es la que mide No ni me sacan tanto. Oh! Surprise! Okay, Surprise! Now, now, it is, now it is the best live. I came to surprise you because it has to have a little bit of Danny day here. It's still Friday. So now it is the best day. Now I can No, no, it. no, no, no. Now I no can it being the best day. Hi, what were you saying about me being the 75 what? Like, no, 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 how how tall are you? I'm 160. And oh. I was saying that I was 162! Woo! No, but. 1,52 sí. sí. ¿De dónde te sacaste 1,62? No sé. O sea. Lo convertí mal. No, 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 no. no. I just came to visit and say hi, decirle hola a todos. ¿Cómo están? Está un poco laguiado si te das cuenta. Entonces, hasta ahorita van a ir entrando los comentarios de hola. ¿Qué onda? Pero bueno, nada más viene a saludar, ya me voy. Para que sigas contestando preguntas porque no son para mí. But guys, I will see you all tomorrow for the Danny Day. Make sure you guys, like, whoa, make sure you guys, make sure you guys really, like, make tomorrow the best pow day ever for danny because it's gonna be her birthday she's gonna be turning 21 21 oh i don't want to but no. anyway see you guys i love that everyone's saying hi to you because it's so lagged but you already left i think we're about a minute lagged but i still say Like, I'm still gonna act like you guys are here right now. On time. Correcto. Verdadero. Al 100. O sea, a veces sí me pongo a escuchar mis. Porque tengo playlists públicas, ¿verdad? En mi Spotify. Que son como unas treinta y tantas. Pero yo en privado tengo cientos de playlists. Entonces a veces me pongo a escuchar mis playlists y digo que. Qué fregados es esto y por qué está tan mezclado. O sea, es música de todas partes. Pero yo creo que todo, escuchar tanta música diferente, nada más te hace saber más. Y siento que es una. O sea, a mí me encanta. Me encanta escuchar música de diferentes idiomas, diferentes estilos. Siento que nada más. O sea, nunca te aburres. Siempre hay algo nuevo. Está brutal. Escuchas mucha música rara. Sí, un poquito. Lo, lo puedo admitir. O sea, yo siempre a veces me pongo a pensar y digo: ¡Qué buena música escucho! ¡Qué cañón! ¡Wow, wow, wow! With my music taste. Y de repente, Alejandra, estoy escuchando una canción y Ale me dice que es que siempre dices que tienes really good music taste, pero yo nunca pudiera escuchar esa canción. Y yo que ¡No! Está muy buena la canción. Pero bueno, tengo mis guilty pleasures como cualquier persona, pero según yo en general, escucho música muy padre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Verdadero? ¿Verdadero? Al 100. Ni, ni se tiene que... No se tiene ni que volver a decir. Nada más correcto. Al 100. Pau day es el mejor día. Ok, 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 ok. Yo creo que he mejorado. O sea, yo me, me pongo a practicar de repente. O sea, tengo que ser el cachete. O sea, no, no puedo nada más cerrar el ojo, pero sí les puedo hacer. ¡Ay! ¡Ah! Vean, vean, está mucho mejor que antes. Mm -mm -mm. Siente, o sea, 10 de 10, 10 de 10. Wow. I'm proud of myself. Es una pregunta que no es de que es verdadero o falso, pero. Ah, no, sí, verdadero, al 100. De repente me pongo a escucharla y son demasiadas canciones, primero, son demasiadas, pero cada vez que, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces me entra como que ansiedad de no estar escuchando música nueva. Entonces, y a veces batallo en encontrar música nueva, casi siempre nada más agarro un radio de Spotify, pero ahora nada no, más me meto en ese playlist que tiene miles de canciones y ahí ya encuentro algo nuevo, así, me gustó mucho, muchas gracias por participar conmigo. Aprecia. Me encanta todos los comentarios aquí que dicen de que 5 pies, 1.52. Sí, perdón, ya la regué. Estoy chaparra. ¡Falso! ¡Falso, falso, falso! Ok. Me puse a aprender la guitarra, después les voy a contar por qué, pero, pero ahorita no puedo. Pero me puse a tocar porque tenía que aprenderme una parte para algo, ¿ok? Random, después les cuento. Y Pablo me estaba ayudando a, o sea, me estaba dando clases. Y al principio estaba yo, o sea, I was ready to fight for it. O sea, iba a tocar la guitarra. No, no, no. O sea, yo creo que nada más no se me da. O sea, mi mano, o sea, nada más no alcanzaba nada. Y Pablo me decía que no es de mano chiquita, tipo, no te preocupes, o sea, te, te vas a acostumbrar. Pero no, o sea, me dolía mucho. Entonces, no, falso. Sadly, pero falso. A ver. Correcto, mucho. Pero no es el spanglish que ustedes pueden pensar. O sea, realmente hablamos casi puro español y después agarramos. O sea, cuando no nos sabemos, o, o sea, más bien, um, ¿cómo le hacemos? O sea, conjugamos los verbos, o sea, en español, pero los conjugamos en inglés. O sea, no sé, no sé cómo explicarlo. Uh, o sea, no se me viene a la mente ni un ejemplo, pero yo creo que ahí me expliqué. Pero sí, mucho. No, 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 no. O sea, ahorita Alejandra me gana. Fácil, fácil. Ale me gana. Ya se me quitó. O sea, no se me quitó por completo. O sea, no hay, no hay manera que me pueda quitar ese acento. Pero no, no tanto como antes. No, 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 no me digan eso. No me digan eso. O sea, puedo decir que sí, pero al mismo tiempo no. Porque Dani, Dani es un little social butterfly. O sea, le va muy bien, conoce a mucha gente, es bien amable. O sea, yo cuando salgo... Um, ¿Cómo se dice? Mi mamá les dice hola. Pero yo creo que, o sea, yo cuando voy a fiestas me aprendo mucho. Entonces ahí así también conozco mucha gente. Hace muchísimo que no voy a una fiesta, ¿verdad? Más de un año, pero pero yo creo que yo creo que sí, voy a decir que sí. True. True. I, I talked about this in a past life. But you want to know what happened to me? Um I changed my Apple ID for some reason on my phone and then when I put it back, all of my voice memos from like before 2020 were gone. Like they they just weren't on my phone anymore. And uh, I didn't have a backup anywhere. It, like, it wasn't on my dad's computer. It wasn't on my computer. It wasn't anywhere. And uh, I just kind of wanted to die. Like, I had voice memos on that from, like, 2015. And now they were gone. And as, as funny as it sounds, when, like, when I'm starting to write a song, I still use those, like, 2015 ideas. I go back and just, like, try to find... Because sometimes there's a good little melody. There's a good little lyric. Like, I you never know. So I always use them. But... When I changed the Apple i d like it was no longer on my phone. My dad searched and searched on his computer, and I don't know how we found like the backup from two thousand nineteen like from two thousand nineteen to two thousand and fifteen so I had all the ones from twenty twenty so we saved them, but right now i don't even have them on my phone to name them, but yes, even the ones that I have from twenty twenty are not named. Sometimes I get like this spurt of like, you know what? I'm gonna name all of them. And I start doing it and I start listening to all of them. And when I start listening to all of them, I'm like, hey, I could do this with this. And I start writing instead of actually naming the voice memos. That, that happens a lot. You know something that's really funny about this? Rudy hates those jeans. Like every time he sees us wearing them, he's like, "Why?" The thing with these jeans is that they're more comfortable than skinny jeans. So, yes. Yes, I do love them. They're very comfortable. They're loose. They're they're, they're just great. So, yes, I do love them. A ver, pues a mí me gustaría decir que sí, ¿verdad? Tipo, dije tipo, no. En este live no se dice tipo, punto. Um, sí, me gustaría decir que soy la más divertida. Según yo, sí. Dani, darles para Dani, ella puede ser la más divertida. Ale, yo creo, yo dudo que ella diga que, ah, yo soy la más divertida, jajajaja. Ja, 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 ja. Pero yo digo que sí, yo. Vamos a decir que sí. Um... Whoa! Someone wrote really long questions and I can barely read them. Okay. Okay, I'm tr I'm trying to like keep them different cuz a lot of them are very repeated. I'm just trying to trying to find them. If at one point I stop finding new questions, I'm just going to do like a normal live and we can just talk there. Yes, I would like to say so. Honestly, I don't dance that great. The three of us used to dance, like, dance, dance when we were little. We we took ballet lessons and jazz lessons, and um, we were pretty good at it. But we stopped taking those lessons at one point, so all of that kind of ability faded away a bit. Out of the three of us, I think I'm the best one at it, but it's not like we dance all the time. So I, I really can't say. You know what? Let's, let's do a pause on the questions so they can like fill up more. And right now we'll just stay here. But voy a hacer una pausa con las preguntas y nos vamos a quedar aquí hablando con ustedes mientras salen más. ¡Eh! Hablando de ajedrez. Alguien puso algo de ajedrez. Uh, Dani y yo empezamos a ver Queen's Gambit. 10 de 10. Muy buena. La hemos estado disfrutando mucho. Hace mucho que no me ni a ver la tele con Dani. Entonces ha sido algo padre. Tienes TikTok, sí, sí. Hace mucho que no subo nada, pero creo que mi TikTok es paulina punto, o guión bajo the warning y ahí está. Tengo como unos siete TikToks ahí que le les eché muchas ganitas. Entonces, it's negative 20 here in Alaska. What? I'm, I'm hoping it's Celsius over here right now. It's like negative 7 Degrees outside Celsius. I, I don't know Fahrenheit, but but it's about to get really cold. I know that for Danny's birthday, it's gonna be like negative fifteen or something like that. That's the coldest weather I've ever been in in my life. I'm kind of nervous about it, but but it's fine. It's been snowing and it's been great. la voz más grave. Esto está bien me escuchan O sea, como que los armónicos de mi voz están graves. O sea, yo me escucho como la, la voz más grave. Pero Dani alcanza notas mucho más graves que yo. Está bien raro. O sea, yo no alcanzo, vamos a decir que este Do, yo no lo alcanzo. Pero yo tengo la voz más grave que Dani. Pero Dani sí lo alcanza. Está bien raro. Pero está bien padre. Porque cuando cantamos como que a la misma nota. O sea, están muy parecidas nuestras voces, pero como que ya tenemos como que diferente textura. ¿Te gustan los videojuegos? Me encantan. Yo estaba jugando Fire Emblem y ahora Dani me lo quitó. Ahorita te lo juro que voy a estar jugando ahorita Fire Emblem. Y, pero me puse bien triste porque según yo era bien buena en el juego y Guara Guara Guara. Daniela me gana mil veces. O sea, le va mucho mejor en el juego que a mí. Pero sí, me gusta mucho. ¿Cuándo will we have another powder Okay, when will we have another Pow Day listening party on Discord? Okay! So I was planning to do it when we first arrived here in New Jersey, and I thought that I would do it while I was here in New Jersey, but, like, we're actually kind of busy. So I really haven't had the time to say, like, let me sit down and organize it. But I think coming back to Monterrey, I'll gladly do one. It's actually really fun. Like, I have a really good time, and I feel like. Like a radio host, so it's it's interesting and fun, and I really like talking with all of you guys while we're listening to music. So I'll definitely have to do it again, but probably coming back to Monterrey. ¿Cuál fue el último anime que viste? Hay ah, este anime que es de unos bebés, es de una guardería. Ese fue el último que vi. Está buenísimo, buenísimo. O sea, me trae tanta alegría. No sé cómo se llama. Se llama School Babysitters. I don't. I don't. I don't know. pero está muy bueno. Um. Me as vibes de soy. What would you play Bandori with us? Okay. I was hoping someone would ask this. I was actually thinking about this. Okay. I always say that I would love to play with you guys, but I'm actually really embarrassed and like I never know if you guys actually play it. Like if I send a code would people actually come in the game and play with me like that's that like i i'm like i never have the guts to actually do it on a pow day but i would love to like i i don't brag i don't brag about anything but i'm really good at that game like i'm genuinely really good at least, i like to think so that i'm good but if you guys like give me a heads up if you really want to do that because i'm totally down i love to like i was I play all the time. I could totally do it. ¿Harán shows cuando se pueda? Sí. Por favor, lo extrañamos muchísimo. Pero, nada más, cuando sea muy seguro para todos, lo haremos. ¿Pokémon favorito? Uh, uh, uh. Hay... Hay uno que está como que... ¿Qué? ¿Qué, qué tipo de definición fue esa? Uh, hay uno que... Yo no veo Pokémon. Esa fue al en algún punto. Pero... No le sé nada. Pero hay un Pokémon que, como que, se puede hacer en otros Pokémon y tiene como que la carita diferente. Ah, me encanta ese. Hey, Pa, what kind of dog do you have? We have a chihuahua. A very nice chihuahua. ¿Qué drama favorito? I, yo casi nunca veo K-Dramas. Esa, esa, era, esa era Ale. Pero una que me gustó mucho. Honestamente, no, no he visto que tres. Pero. La de What's wrong with Secretary Kim, esa fue una de las que me gustó mucho. Tiro! Sí, probablemente Tiro. Yes. Yes. ¿Te gusta algún compañero del colegio? Oigan, ya me grabé la prepa. Hice la prepa sola, o sea, como homeschooling, o sea, la prepa abierta. Entonces, los únicos classmates que tenía era yo. Entonces, no. La respuesta es no. ¿Te gustaría que hubiera un anime con la historia de Queen of the Medicine? Oigan, wow, eso estaría increíble, ¿verdad? Me encantaría. ¿Canción favorita de Luna? ¿O Heart Attack? No se llama Heart Attack. No se llama Heart Attack. ¿O oh, sí? ¿Heart Attack? ¿You Attack My Heart? Es la de Chu. O sea, es la primera canción de heart, de Luna que escuché como fregados, no me acuerdo. Uh, ¿Heart Attack o Girls Talk? ¿O Star? Star. Wow. Canción favorita de Poppy. Mm, voicemail me gusta mucho. Ahorita es la que más he estado escuchando. You're a straight A student. Okay. How do I explain this? I always did incredibly well at school. I, I was not a straight A student. No, I was. A is like 90, like 90, right? I, we don't have. B's and A's and C's like that's not a thing. But if it is like 90 and up, I was a straight A student. But the funny thing was that I wasn't like oh, I don't know if I should be saying this about myself, but it's not like I v studied very like diligently. I don't know if that's a word. But I like I I didn't stay like hours studying in my room. I was just like really good at school like when I was in my classes and my lessons, I could Understand things and I just do really well, like in my exams and quizzes and stuff like that. But I think I was a straight A student. Canción favorita de Grimes. Ah, me encanta Grimes. We appreciate power. La primera canción que yo escuché de Grimes fue. Es la de Flesh and Blood, of Flesh versus Blood, Blood and Flesh. No me acuerdo ni cómo se llama. Pero me encanta. Pero ahorita Worldwide Princess. Creo que son tres palitos. Esa es mi favorita ahorita. ¿Te gustaría ser guturales? Esto también lo dijeron en el, en el live con Ale Estaría brutal O sea, sería Eso es un skill que me encanta tanto en otra gente Pero, o sea, nada más no se me da ¿Qué sabes cocinar? Sé cocinar pasta Puedo hacer sopita de fideos uh, Puedo hacer maruchan Maruchan Pasteles Me encanta O sea, me encanta cocinar Pero no cocino bien No cocino bien Danny said you like roller coasters. What's your favorite? Ah. I forget that roller coasters have names. But uh there was one in Six Flags. There are a lot of Six Flags. I'm trying to, I think it's the one the one near Los Angeles. Is it the one in California? Ah, uh, there was one there that was really cool. That that was not specific at all. I'm very sorry. I just really don't know the names of these roller coasters. But I really like going on them. I usually get really scared, like shaking scared before going on them, and then like I'm really happy throughout the whole ride. And then I come off and I'm like, "Hey, let's let's do it again." But I'm usually very scared about it. Comida asiática favorita: el ramen. Me encanta. ¿Qué tienes en cuenta al elegir un outfit para un concierto? Ok, elegir lo que nos ponemos para un concierto realmente es, es un guato. Porque, o sea, yo no puedo usar manga larga, no puedo usar chaquetas, no puedo usar faldas, vestidos, no puedo usar botas pesadas, no puedo usar pantalones que estén abiertos abajo porque se maturan con el pedal. O sea, hay, hay muchas cosas. No puedo usar ciertos materiales, ciertos colores. Casi siempre o trato de estar en tirantes o en manga corta porque después me da mucho calor. Pero, sí, es. un guatote. ¿Cuál es tu deporte favorito? ¡Eh! Fun little fact. Ahorita Ale y yo. No sé si sea un deporte. Según yo sí. Pero Ale y yo estábamos. Sí, sí, es un deporte. Ale y yo ahorita estábamos jugando ping-pong. Aquí. Y las dos somos pésimas. O sea, empezamos a jugar. Estábamos, estábamos jugando muy mal. Pero ya al final. Ya, ya. Mejoramos. Entonces, a la siguiente. Yo creo que vamos a tener un tornito ahí bien. De ping pong. Y ahí les aviso quién gana. Are you into horror movies? No. Not at all. Like, I'm, I'm so scared of them. I, I like reading horror comics, horror stories, horror things. But, like, a visual representation of it. Like, I also can't watch, like, horror anime. It, it scares me a lot. To some extent. So, yeah, no. Ah, guatote. Ah, uh, Okay. Ah, uh, it's slang. Ah, uh, guatote es como un problema, un problema no, un lío, un guatote. ¿Has visto Elsa Work? Sí, me encantó. O sea, sentía que estaba aprendiendo mucho al verlo, pero sí me gusta mucho. ¿Te gustó el dulce de leche argentino? Sí, estaba muy rico. Estaba. Estaba bien empalagoso, pero. O sea, en moderación estaba muy rico. Cuando hacen conciertos en América Latina, ¿hablan en español o en inglés? En español. O sea, si se habla inglés en el lugar donde estamos tocando, hablamos inglés. Si se habla español, hablamos en español. who speaks the best spanish and who speaks the best english? the best english, alice speaks the best english, but she doesn't talk, so it doesn't count. so i say i have the best english, and um, i see that i have the best accent more than anything, honestly. but best spanish, it's definitely not me. like, no doubt, i don't win that competition. i don't win that title. i don't know who would have the best spanish, though. i don't know if it's danny or ale. I, I and it has really good Spanish, but no, I'm gonna say danny I'm gonna say Danny. why is everyone asking me if I'm team Godzilla or King or Kong? Oh, it's the movie okay, it's coming out um I'm indifferent. they're both monsters, like like it's it's I don't have an opinion on it. Mucha gente me estaba preguntando Shinjiaki no Kyojin. No he visto la temporada 4. O sea, no me he sentado, no, no he tenido el espacio mental ni emocional para sentarme y ver a todos sus personajes morirse. O sea, no, no he podido. Spanish language is very hard. Yes, even as a Spanish speaker, Spanish is so hard. It is. It is. So if you're learning Spanish, kudos to you. You're doing great. Learning languages is hard. Guitar or bass? Which is cooler? Bass. I love the bass so much. Like, I would love to learn how to play the bass, but I can't even play guitar. Like, I can't even reach those strings. Like, how am I gonna? No. It's not gonna work out for me. Os gustaría venir a España? Nos encantaría. Me encantaría. Tan pronto se pueda, ahí nos vemos. ¿Cuál es tu casa de Hogwarts? ¿Qué creen? O sea, no quiero, quiero esperarme tantito y ver. What do you guys think is my Hogwarts house? I, I think it's very obvious. I can't believe it, that I'm actually going to wait for your answer. It's a bit lagged, so maybe there's going to be a little bit of silence. Vamos a ver. Okay, okay, ya están empezando. Okay. Hufflepuff, where? Where? No, I'm Slytherin. Slytherin, al cien. Like I always thought I was Slytherin, but then I took the actual test, and I was Slytherin. So there's no way that I would be Ravenclaw or Hufflepuff or Gryffindor. No, Slytherin. Slytherin. Are you taken or no? N no, and I don't want to be. I'm a strong, independent woman. Hmm. Danny Hufflepuff, Ale Ravenclaw, Yo Slytherin. Yes, that's correct. Para cuando otra gira con Ética? Me encantaría salir otra vez de gira con Eruca. Con Eruca. Los extrañamos mucho. Un abrazo. Wow, did you guys hear that? Whoa! Oh my God, my phone is going to die. Dude! my phone is going to die? I'll bring you a charger. I'm Ravenclaw. You're Ravenclaw. I'm so Ravenclaw. Well, somebody said otherwise, and I believed them. No, I. I is, is that I guess... why you jumped? Like yeah. the whole I was just like, room no, shook. No, I gotta tell her. No, I honestly I can see the confusion. I will be Hufflepuff. Yeah, I thought you were hufflepuff. Let Lufflepuff. me bring you a charger. Thank you so much. Cause I'm literally at five percent. No, no se cayó, nada más vino corriendo porque quería corregir que su casa Hogwarts is Ravenclaw. Perdon After every show you lose your voice. No No that'd be really unhealthy. No, we we take a lot of care of our of our Oh, I'm gonna have to grab the actual phone. But yeah, guys, we're very healthy when we play, and there is absolutely no reason. Esto no va a jalar. Es de mi teléfono. Ah, es tu Gracias. Bye. Mi risa, qué pena. Viviste en México. Vivo Mama. en México. Vivimos, somos de Nuevo León. Ah, Vivimos en Monterrey. ¿Qué? Hablas español, ¿Qué? no. No, no me sé Ni una palabra en español. Te imaginaba más una No, 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 no. I'm very sorry. Like, I hope my phone doesn't die in, like, this time frame for Danny's looking for my charger. Because she's very sweet. And she brought me one, but she brought me a One for the computer. Thank you so much. Ah, then I can't, ah! Yes. Oh. The like meteo. Viviste en Texas, no? Nunca. Pauto, le coja, te caíste del cielo. Sí. Bastante. que Sí, yo me acerco, yo me acerco. Hueles well, hamburguesa. Bien rico. Huele como tamales. Huele a tamales. Es ahí está. Bueno, todavía más porque... ¡Ay! Me dio esa abuela esta caja, por favor. Les cuento que no he comido sí, está, nada. Está. Te... Entonces, por eso a me huele bien rico. O sea, ¿Hm? huele... ¿A com sea, comida? Es sí. Ok. We're safe now. My phone is charging. I think it is. Yes, yes, it is. ¿Cuál es tu canción favorita de The Warning? No les puedo decir el nombre ahorita. Pero... Es tocino, con razón. Huele a tocino. Huele bien rico. Pero X. ¿Qué se dice? Todas que ayer mezclamos una canción. Y, o sea, me quedé en shock total. O sea, me quedé traumada con nuestra propia canción. Está increíble. O sea, fue que yo me pondría a escuchar esa canción en mi tiempo libre. O sea, yo escucharía The Warning. Me explico. Esta es mi canción favorita ahorita. Fue pues... No les puedo decir. ¿Volverías a tomar mate? Digo que me gustaría volverlo a probar. A probar, o sea, no, no, o sea, no, no me acuerdo y digo, ah, supo de él y déjame tomar más. No, no, o sea, me encanta el té. Pero ese sabía... Mmm, yeah. Pero sí me gustaría volverlo a probar. Nada más para, o sea, acordarme si sí me gustó o no. Según yo no. Hacen un live cuando futbolito. Dani y yo nos pusimos a jugar hace poquito. O sea, qué risa. Jugamos futbolitos, Fui a jugar ping pong con Ale. Pero jugamos tan mal. O sea, es impresionante. O sea, qué bueno. O sea, me da mucho gusto que somos tan buenas en muchas otras cosas. Pero esto no se nos da. Pero después les enseñamos. Dani me ganó. Casi quedamos en empate. Pero me ganó. Hamburguesas, o tacos, tacos. O sea, no hay ni competencia. Sí, tal vez probando un mate dulce me pueda gustar. O sea, si tiene azúcar, va. Hacer un live jugando ajedrez con Ale. Sería uno de los lives más aburridos que van a ver de que Ever. No no estaría muy divertido. Aparte, Aleca y yo que siempre cuando jugamos tenemos un audífono puesto y estamos escuchando música. <laughs> Is that a football table behind you? Have you played? Yeah, I was just telling, well, saying it in Spanish, but Danny and I just played today and we were so incredibly bad at it. Like really bad at it. We look like idiots just like turning all the what are they called like the handles? I don't know. Danny won though. We almost tied, but she won. Someone's coming down the stairs. Hey, Rudy, decir hola. Hola. Rudy, the man. Mucho frío. Sí, está helado, helado. Allí yo fuimos a jugar ping pong. No, o sea, mis manos están congeladas. ¿Qué otro videojuego te gusta? Me gusta mucho el Animal Crossing. Hoy estaba jugando. Mi isla está quedando. Hermosa, hermosa. Cuando la termine, o sea, ya cuando la termine bien, 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 les paso el Dream Code. ¿Para cuándo? Un cocinando con Pau. Hemos hecho varios lives de las tres cocinando para Patreon. Estaría padre volverlos a hacer. O sea, está, me divierto mucho. La gente te manda saludos. Hola, hola. <risa> ¿Qué, qué risa con muchos de los. Ok. ¿Te gusta Topo Chico? Preguntas muy importantes que, que aclaramos aquí. Sí, verdadero, me encanta. Me gusta mucho la agua mineral. O sea, me la puedo tomar solita. No necesito tener nada. Me, la, me gusta también mucho con limón y con sal. Pero me la puedo tomar así solita. Me gusta mucho. Vamos a ver qué más hay. ¡Ah! Oh, no me digas que se borraron todas. Correcto. Está en francés, la veo en francés. Está en japonés, la veo en japonés. Está... Chino, la veo en chino. ¿Está en español? La veo en español. Realmente, los subtítulos son lo mejor que existe. O sea, si estoy viendo una serie en español, como que ahora la tengo que ver con subtítulos? Si estoy viendo una serie en inglés, como que ahora la tengo que ver con subtítulos en inglés? Entonces, mejor verla en su idioma original. Thank you. Like, I, that's a huge compliment. Thank you. I, I hope so. That'd be so cool. Like, honestly, the one that I could clearly see modeling is Ale. Ale has the height, she has the face, she has the, the attitude. Yeah, she could be a model, but I, like, I'm happy that I give off that vibe. Thank you. Yes, I hope so. It's always who is Rudy never how is Rudy Rudy's our manager guys ¿Cuál es tu libro favorito? Ah, toda la serie de Throne of Glass de Sarah J Maas y también A Court of Thorns and Roses de Sarah J Maas. Sarah J Maas me encanta. cuando un Rudy Day después le pregunto Dave Day es el lunes entonces Rudy Day tendría que ser no sé un martes ok, let's see, let's see what is there no me tenten, o sea yo les conté la última vez estaba así de rapármelo estaba así de quitarme todo mi pelo o sea así, boom, cero pelo, cero es que me gusta mucho cómo se me da así, pero después todos me dicen de que no, no se te va a ver así. Entonces, entonces lo tengo larguísimo, todavía no me lo hago. Pero sí, a mí me gusta mucho hacerme cosas en el pelo, pero ahorita ya lo tengo enfregado, o sea, lo tengo muy maltratado. Entonces voy a dejar que se sane, esté todo saludable y después ya me vuelvo a hacer algo ahí. No, falso, falso, falso. Apenas voy a cumplir 19. Cumplo 19 de la siguiente semana. Cuando me pongo a pensar que me falta tan poquito para ya tener 20, se me hace tan raro. O sea, yo antes, antes hasta ahorita, o sea, a veces, o sea, pensaba que a los 20, o sea, ya estabas bien grande, ya te ibas guará, 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 guará. Y ahorita veo que estoy a punto de tener 20 y es como fregados. O sea, no, no me siento nada grande, nada 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 entonces sí no falso pero apenas voy a cumplir el cumplo la siguiente semana it's muy funny that like I'm right here y the whole family is upstairs, I can hear them talking. I hope you guys can hear them. Okay, me encanta jugar Fortnite, pero se mala, o sea juego muy mal, pero me gusta mucho y jugaba mucho con mis amigos. O sea, cuando empezó la pandemia, tipo casi todos los días me ponía a jugar Fortnite con mis amigos. Me la pasaba muy bien, nada más. Vamos a decir que no, no... batallaban ganar, pero de repente sí ganaba. y me sentía for all the people who are like putting like i assume and then like a really big compliment thank you thank you all those compliments i am receiving them with open arms Verdadero y falso. O sea, depende mucho de qué. O sea, en la vida en general, no. Siento que eso sería algo muy tóxico. Pero en el trabajo, sí. Pero creo que a veces, o sea, Dani me gana en algunas cosas, Ale me gana en otras, pero yo les gano en otras. Entonces, realmente es un trabajo en equipo. Esto de ser perfeccionista. Rápense las tres. Es que, oigan, imagínense. No, y aparte. Ahorita, o sea, ahorita que está helado afuera, digo, qué bueno que tengo pelo. O sea, qué, qué bueno que, o sea, se me lo pone como bufanda, porque está tan frío que no me puedo imaginar no tener pelo en este frío. Okay, I'm gonna leave the questions alone for a little bit now. Oh, okay. So you you guys know that there is no longer a time limit on Instagram Lives, and uh, I think I'm going to stay here until like five fifteen, because I haven't eaten anything throughout the whole day. We ate a really good breakfast. We ate tacos a barbacoa, which we brought all the way from Mexico. <laughs> we said we're not gonna eat no. Bad tacos. Like we brought our own tortillas, we brought our own meat and um we ate really good tacos this morning. But I haven't eaten anything since. So at 5 o'clock, 5 15, I'm gonna go and eat lunch finally. Hi pal. any news on the new album? We're almost finished mixing it. Like it's we were talking about it yesterday and I and I felt that I wanted to cry because we've been in this process for so long now. Like we started writing it so long ago, and um, we started pre-pro in December two thousand nineteen, and now it's just like about to be over, and if and it feels so weird, it, it feels like it's a it's a bittersweet feeling that you have been working on this for so long, and then suddenly like just letting it go. Like I'm so excited for you guys to hear it. I, I wanted to be out. Like please. You guys have been waiting for it for so long. But it, it feels really weird that we're almost over. ¿Cuándo sale el primer single? Uh, creo que he dicho cosas y creo que me regañaron por andarlas diciendo. Pero pronto. Les puedo decir que este año. Este año sale. Crees un tour del tercer album. hacer. No importa si años tour. Se Are you going for the Punksatani for the big celebration? No! We just saw that movie. It's the, it's the groundhog thing, right? At first I thought it was a movie thing. Like I didn't know it was an actual thing, that there was like an, like an actual groundhog. It, it was quite shocking, but no, we're not going. Please whistle a song, guys. I can't whistle. Like I, I can't even give you that much of a spoiler. Like I can't. <gasps> That's the closest thing I've ever done to like a whistle. I feel really stupid doing this, but I didn't know I could kind of whistle. No, I'm gonna stop now. This is just embarrassing. Um, banana song or apple song? I'm so excited for the, the album to be released, and we can finally tell you which song, which was which. Cantaste el canté coritos. You see, backing vocals. I who's more of a singer? You or Danny? Danny, definitely. Danny's the lead singer. Danny's vocals on this album are absolutely insane. Like, when I was writing the melodies, I was like, could Danny actually sing this? Like, it's really high up. Like, what, what's going to happen? And she was like, oh, yeah, I can do it. No problem. And I was like, are, are you sure? And she was like, yeah, it's no biggie. Like, wow. Will you ever sing in French? I don't know. I don't know. Wait and see. ¿Qué queda por hacer el tercer álbum? Estamos a punto de terminar la mezcla, falta masterizarlo y crear toda la estrategia para lanzarlo. Woohoo! Pero ya falta menos, ya falta, oigan, si se pudieron esperar ton todo, todo, si se pueden esperar dos años. Yo creo que, yo creo que tantito más, todavía se puede, o sea, you can do it. Sí. O sea, el resultado va a valer la pena. Está quedando muy padre. Pero vine a decirte que ya está la comida y se llama aquí, Mi mamá está hablando a comer. Ale dice So, guys, Ale just came to tell me that food is ready. I haven't eaten since 10 o'clock or something. So, I really need to go. I'm really hungry.